trata el rebelde responsable de esto, lo voy a asar vivo. El que sea sabe su negocio muy bien. Es el tercero que vuelan ante nuestras propias narices. El cuarto, cabo, el cuarto. Y será mejor que sea el último. Porque ya no nos queda más que uno. Williams. Reportes al cuartel general. Dígale al coronel que tendrá que pasar el cañón por Hunter Point. Por sobre el puente colgante. ¿Qué puente es ese? No he oído hablar de él. Espero que los rebeldes tampoco hayan oído hablar de él. De acuerdo con los informes, se está casi cayendo. Y si queremos llegar allá a cabo antes de que lo vuelen, tenemos que apresurarnos. Bien. En camino. ¡Andando, muchachos! Esto bastará para asegurar los soportes, papá. Tan pronto le pongamos unos travesaños para asegurarlo, quedará como nuevo. Ajá. Se ve mucho mejor que el año pasado. Nada hubiéramos logrado sin él. Oye, Clint, ¿recuerdas la primera vez que lo cruzaste con una cuerda de seguridad? Tú y papá sosteniendo la cuerda por si yo me caía. No me gustaría volverlo a hacer. Dijiste que no tenías miedo. La única razón por la que dije eso fue porque tú serías muy capaz de intentarlo. Oye, papá. ¿Ah? ¿No podríamos cobrar por cruzarlo? Así recuperaríamos nuestra inversión. Cualquiera que quiera cruzarlo puede hacerlo. No voy a ganar dinero con las necesidades ajenas. Ayúdame a recoger esas herramientas. Y tú puedes traer un par de cargas antes de la hora de cenar. Vamos a ponerlo allá. Eso es. Eso. Tú lleva la madera y yo llevo los clavos. ¡Levántese! No es correcto.
correcto apuntar a un hombre con un arma, a no ser que sea un enemigo. ¿Cómo sé que no lo es? No, pues no lo soy. Dejaré que mi padre decida eso. Este puente es propiedad privada. Recoja sus cosas y venga. ¿Qué ocurre, Clint? Lo encontré en el puente, papá. ¿Qué hace usted por estos rumbos, amigo? Será mejor que nos diga su nombre. Yo soy Boone y... ¿Daniel Boone? Así es. ¡Vaya! Pues lo siento mucho, señor Boone. Pero con eso de que estamos en guerra, yo... Este es el famoso hombre que abrió el camino hasta Kentucky, ¿no es así? Supongo que sí. No estaríamos aquí si no fuera por él. Mi nombre es Bickford, señor Boone. Y estos son mis hijos, Paul y Clint. Hola. Hola, señor Boone. Siento mucho, señor Boone, lo que sucedió. Está bien, no ha pasado nada. Señor Bickford, tenemos que hablar. Pues claro que sí, adelante. La verdad es que no estoy aquí por casualidad. Cumplo una comisión del ejército. ¿Entonces por qué no viste uniforme? No pertenezco al ejército, pero tengo papeles que me autorizan a ejecutar mi misión. ¿Y qué tienen que ver las órdenes del ejército conmigo? Posiblemente mucho. Tal vez no sepa que un regimiento británico viene hacia acá. ¿Y eso en qué nos concierne? Los británicos intentan quemar todos los fortines y destruir los puestos. Mis órdenes son impedir que ese cañón llegue a cruzar el desfiladero. Bueno, yo no sé mucho de cuestiones militares, señor Boone. Pero sí sé que discuto mejor ante una buena taza de café. Vamos. Sargento, ¿podemos pararnos aquí a descansar? Seguiremos adelante hasta llegar a ese puente. No podemos seguir a este ritmo, sargento. Debemos descansar. Podrán descansar cuando tengamos ese puente asegurado. Si insiste, seguir adelante, señor. Corre el peligro de llegar a ese puente usted solo. Y si alguien vuela ese puente antes de que nosotros lleguemos allá, el coronel va a tener mucho gusto en arrancarnos la piel. Ahora levántense y muévanse. ¡Todos! Su puente es el único que queda en 100 millas a la redonda. Ya volé los otros. A mí no me importan los otros. Los fuertes que los británicos quieren quemar son los únicos que Virginia tiene. Y hay 10,000 indios esperando a que sean destruidos. Tal vez el resultado de esta guerra depende de que los ingleses no crucen el desfiladero con su cañón. Usted parece que no lo entiende, Boone. Nosotros no arreglamos ese puente solo por entretenernos. Es época de cosecha. Ese puente es nuestra salvación. Los británicos estarán aquí al amanecer. Tenemos que destruir el puente esta noche. Eso significa que yo no podría pasar mi cosecha por ese puente. Los británicos no esperarán. Ni mis cosechas tampoco. Necesitamos ese puente. No tenemos otro camino. Cuando nosotros llegamos, ese puente era solo madera podrida. Nosotros lo arreglamos. Yo comprendo lo que usted dice, pero son órdenes del ejército. ¿Ejército? ¿Qué me importa a mí el ejército? ¿Qué ha hecho el ejército por mí? Está peleando por usted. No, usted no va a meternos en esto, Boone. No. Yo tengo mi propia guerra. Una guerra contra la naturaleza y la tierra. Una guerra contra la peste y la sequía. Una guerra contra el frío y el hambre. Libro una guerra para lograr que mi familia y yo sigamos con vida. Y ese puente es mi única oportunidad de ganarla. Y le digo que usted no lo va a destruir. Yo no puedo hacer nada. Y sé que no es una decisión fácil para usted, pero no creo que disfrutaría teniendo ese puente ahí, sabiendo que el precio fueron muchas vidas humanas. Los hombres pelean y se mueren. Yo no estoy hablando de los soldados. Estoy hablando de los granjeros, de sus esposas, de sus hijos. Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Han visto alguna vez una matanza india? ¿O lo que queda después de ella? Pues yo sí, les aseguro que no es nada agradable. No le presten atención, muchachos. Nada de eso va a pasar. Y si pasa, no será por culpa nuestra. Sí pasará. Y no sé si podrá dormir en las noches teniendo eso en su conciencia. Piense en eso. Estoy pensando.
Estoy pensando que es fácil para usted venir aquí y decirme haga esto o haga aquello. Es que no lo entiende, Boone. Tengo muchos problemas. Mi granja, mis hijos. No puedo preocuparme por todo el mundo. ¿Cambiará a su familia por cosechas? Eso no es lo que papá dijo. Usted cambia sus palabras. No, no lo hago, hijo. ¿Es más importante ese puente que una vida humana? ¡Váyase de aquí! ¡Váyase de mi tierra! Y no vuelva porque estaremos vigilando. Señor Bickford, tengo órdenes de volar ese puente. Y eso es lo que voy a hacer. ¡Clean! ¡Deténlo! ¡Que no se nos escape! ¡Deténlo! ¿Por qué no abres la trampa del sótano? Ahora vamos a meterlo ahí. Con cuidado. Vamos. Cena, hijos. Vamos a comer. No hay por qué dejar que se enfríe. No se preocupen por Boone. Él estará bien. Te damos gracias por cuidar de esta casa y darnos el valor para defenderla y por habernos bendecido todos estos años con buenas cosechas. Amén. Comida, muchacho. No tengo hambre, papá. Mañana tendrás cuando recojamos la cosecha. Papá, he estado pensando... ¿Sobre qué? Varias cosas. ¿Cuáles varias cosas? Pásame las patatas. Sobre lo que el señor Boone nos dijo. Olvida al señor Boone. No dijo nada que tengamos que pensar. ¿Cómo lo voy a olvidar si lo tenemos prisionero? Además, creo que estaba tratando de hacer algo importante. ¿De veras? Papá tiene razón, Paul. Boone solo estaba diciendo lo que él pensaba, pero nosotros no pensamos igual. Pero yo jamás oí hablar sobre la guerra de esa manera. Además, yo nunca me preocupé por lo que le pasaba al resto del mundo. El hombre tiene que intentar sobrevivir. Es todo lo que tiene que preocuparnos. ¿Cosechas por vidas? ¿Quieres tener eso sobre tu conciencia? Escucha, hijo. Yo no le daría tanta importancia a lo que dice Boone. Para él es muy fácil venir aquí y decirnos cuáles son nuestros problemas y cómo resolverlos, porque después él se marchará de aquí. Pero nosotros tenemos que quedarnos y enfrentarnos a lo que quede. Tú no lo recuerdas. Una vez teníamos una cosecha lista para recogerla. ¿Y qué pasó? Las vacas de los vecinos rompieron la cerca y la arruinaron. Ni siquiera se la comieron. ¿Y qué hicieron los vecinos sobre eso? Dijeron, lo sentimos mucho, como el señor Boone. Tuvimos la mitad de la cosecha, únicamente la mitad, y con ella pasamos el invierno. ¿Por qué crees que vinimos aquí, Paul? Para alejarnos de la gente, para tener paz. Para alejarnos de la guerra también. Solo que ahora la guerra ha venido a nosotros. Y tal vez como el señor Boone dijo, no podemos ignorar las cosas que están pasando. ¡Señor Boone! ¡Señor Boone! Esta no es nuestra pelea, y no tenemos nada que ver con ella. Tú siempre dijiste que los colonos teníamos que estar unidos si queríamos ser libres. Y si de verdad queríamos tener un buen país. Bueno, ¿y de qué sirve ser libre? Si nos morimos de hambre. ¿Y si no somos libres, qué hacemos aquí? Esta es la gratitud que recibo. Todo lo que yo he hecho por ustedes,
Y al primer forastero que pasa empiezas a creerle todo lo que dice, como si él lo supiera todo. Yo solo hacía unas preguntas. No haga ninguna pregunta. No haga ninguna pregunta hasta que sepas un poco más sobre la vida. ¿Y cómo voy a llegar a saberlo si tú te niegas a darme una contestación? ¡Basta ya! No quiero más tonterías de esas. No hasta que hayas crecido lo suficiente. ¿A dónde diablos vas tú? A hablar con Paul. Fuiste muy duro con él. Déjalo solo mientras se calma. Si no soy duro con él, ¿cómo va a aprender? La vida también le será dura, como lo es con todos. Todavía no es lo bastante grande como para poder juzgar a su padre. Yo no creo que estuviera juzgándote, papá. Solo quería decidir las cosas por sí mismo. Has dicho que para que se convierta en hombre debe hacer eso. Pero esto es diferente. Lo que hablamos no tiene nada que ver con eso. Tal vez sea así, pero yo sigo creyendo... No discutas conmigo. No discuto contigo, papá. Pero tal vez Boone tenga razón sobre esta situación. ¿Tú también vas a darme problemas? Yo sé que hago lo correcto. Mira, hagas lo que hagas, yo estaré de acuerdo contigo, papá. Pero lo que no me agrada es tener a Boone prisionero. Por 2 o 3 días, hasta que hayamos pasado la cosecha. ¿Qué daño hay en eso? Ninguno, supongo. Entonces deja de preocuparte. Bueno, felicidades, sargento. Estoy completamente agotado, pero esta vez le ganamos a los rebeldes. No les habremos ganado hasta que el regimiento haya cruzado al otro lado. Quiero que todos estén alerta y que vigilen bien el puente. ¿Está bien si descansamos mientras lo hacemos, sargento? Deben mantenerse alerta hasta lograr que el regimiento haya cruzado, cabo. Unas cuantas horas más no los matarán. Ustedes dos, quédense aquí mismo. Quiero este lado del puente bien asegurado. Los demás, síganme. Está bien, Paul. Papá no quiso decir eso. ¿Y por qué lo dijo? Tienes que entender a papá. La vida no ha sido muy dulce con él. Creo que ha fracasado en todo lo que ha intentado hacer, por una u otra razón. En cierto modo se culpa a sí mismo de la muerte de mamá. Se siente culpable por no haberle dado lo que ella merecía. ¿Entiendes eso, Paul? Creo que sí. Por eso el puente es tan importante. La cosecha será buena este año. Y la única verdad es que... el puente es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y creo que sencillamente no soportaría una nueva derrota. ¿Crees que tiene razón en lo que hace? Él cree que sí. Y supongo que cuando llega un momento de estos... un hombre debe de actuar de acuerdo con sus creencias. ¿No importa quién se hiera? Sí, lo difícil es tomar una decisión. Y papá ya tomó la suya. Así parece. Pero tú no crees que esté en lo cierto. ¿Por qué supones eso? Porque estás ahí diciéndome que debo tratar de entender lo que papá hace. No es a mí a quien quieres convencer, sino a ti. Para ser alguien que no ha crecido del todo, dices cosas con bastante sentido. Ahora solo tratas de que me sienta mejor. ¿Crees tú que lo logré? ¿Sabes, Clint? Me siento mejor al hablar contigo. ¿Entonces cenarás? Tendré que hacerlo. Ve a casa a comer. Yo ayudaré a papá.
quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Siento mucho que por mi culpa hayan surgido problemas entre tu padre. No, no hay problemas. ¿Yo creí? No importa lo que usted crea, mi padre sabe lo que hace. Tal vez. Pero será diferente ahora. ¿Por qué? Míralo en esta forma. Tu padre cree que está siendo neutral y está ayudando a los británicos. Bien. A lo que está haciendo simplemente se le llama traición. Usted no sabe de lo que habla. Mi padre no es un traidor. Estoy seguro que no quiere serlo, pero eso es lo que va a resultar. Y ustedes también van a ser traidores. ¿Qué es lo que trata de hacer? Que evites que tu padre se convierta en un criminal. ¿Criminal? ¿Por qué supones que él piensa hacer conmigo? No lo sé. Dejarlo ir, supongo, cuando sea seguro. Si me suelta, sabe que el ejército continental sabrá lo que hizo y lo colgarán por traidor. Eso solamente le deja una alternativa, matarme. No, no, no lo haría. Paul, cuando un hombre se mete demasiado hondo en el río, generalmente está arrastrado por la corriente, le guste o no. Oye, muchacho. ¿Vives por aquí? Pues sí, ¿por qué? ¿Has visto algún extraño en los alrededores, rondando el puente? Nosotros estamos alejados de todo, señor. Pasan meses sin que veamos a nadie. Como ermitaños, ¿eh? ¿Quién vive aquí contigo? Solo mi padre y mi hermano. Están cuidando a los animales. Iré a verlos. Bien, muchachos. Vamos allá adentro. Gracias, señor Bickford. Una taza de té cae muy bien después de una larga marcha. Hay un poco de comida en la mesa. Ustedes, los colonos, son muy amables. Son tan generosos con los rebeldes que pasan por aquí. No tenemos partido en esta guerra, señor. Creí que en estos tiempos era muy difícil ser neutral. Viviendo aquí, no hay nadie cerca a quien rendir cuentas. Además, estamos muy ocupados atendiendo nuestros propios asuntos. Muy inteligente. Si el resto de los colonos pensara como usted, este país estaría mucho mejor. Supongo que usted es el dueño de ese puente. Sí, señor. Así es. Entonces, le pido permiso para que pasen por él las tropas de su majestad. Pueden hacerlo, señor. No creo que sirviera de nada que les dijera que no. Tiene usted razón, señor. Cuatro rifles atento fue todo lo que encontré. ¿Hay alguna otra arma en la casa? Son todas las que tenemos. Encárguese de ellas, cabo. A la orden. ¿Qué hay allá abajo? Es solo un sótano, señor. No hay nada ahí, señor. Solo semillas, patatas y algunos trastos. Oiga, espera un momento, sargento. No va a quitarnos las armas. Es una simple precaución. Veré que le sean devueltas cuando el regimiento se aleje. Lo que será pronto. Bien, muchachos, vámonos. Estuvo cerca. Debemos olvidarnos de los británicos. Ya no habrá problemas. Tal vez solo empezaron. Tonterías, Paul. Se marcharán pronto. ¿Pero qué vamos a hacer con Boone? Dejarlo ahí. Él se estará quietecito. Sería muy difícil para todos explicar su presencia aquí. Bien, váyanse a la cama. Y olviden todo esto. Y recuérdenlo. Si somos amigables, ellos lo serán también. ¡Centinela! Trajimos un recuerdito para ustedes. Más armas por si las necesitan. Póngalas allá. ¿Hay algo nuevo? Esto está tan callado como una iglesia, sargento.
Este silencio no me gusta. ¿Es que aún no se ha cansado del ruido de las explosiones de los puentes? Eso es lo que quiero decir. Me temo que no le entiendo, sargento. Esos rebeldes que seguimos, 4 puentes volados ante nuestras propias narices. No veo por qué no van a intentar volar este último. Muy simple, nosotros llegamos primero. Tal vez. ¿Quién va? Soy yo, Paul Bickford. ¿Qué está haciendo aquí a estas horas de la noche? No podía dormir y salí a tomar un poco de aire fresco. Pues escogiste un lugar inadecuado para eso, hijo. Estuviste a punto de lograr que te hicieran un hueco en la cabeza. Vamos, regresa a tu casa. Sí, señor. Y no quiero volverte a ver por aquí otra vez. Centinela, vuelva a su puesto.
mayor Boone. Hacer esto, pero tengo que salir de aquí. Si te suelto, ¿vas a hacer escándalo o vas a quedarte callado? Yo vine a ayudarle. Me alegro. ¿Hay alguien que esté despierto? No. Señor Boone, lo que dijo sobre que papá se convertiría en un criminal. Usted no mentía, ¿verdad? No, no mentía. Mi padre no entenderá lo que hago. Pero yo debo tratar de salvarlo de sí mismo. Será mejor que se vaya, va a amanecer. ¡Soy yo! ¿Qué pasa? ¿Qué haces levantado tan temprano? No podía dormir, papá, y sé que tenemos mucho trabajo, así que pensé en encender el fuego y calentar un poco de café para ti y para Clint. No, eso es muy amable de tu parte, hijo. Todavía falta un poco. Yo te avisaré. Ya no vale la pena volver a la cama. Mejor me lavo y me visto mientras el café está listo. Además, ya está amaneciendo. Paul, yo quiero hablar contigo. ¿No es mejor después? No, yo creo que debo decírtelo. Y debe ser ahora. Siento lo que pasó anoche. ¿Está bien, papá? No, no está bien. Pero a veces los hombres decimos cosas cuando estamos disgustados. Sí, ya lo sé, papá. Un hombre debe tener su opinión. Pero quiero que sepas que todo lo que hago no lo hago por mí mismo, sino por ustedes. Esta granja es lo único que les dejaré a ti y a Clint. Es por eso que tengo que salvarla, pase lo que pase. Yo lo entiendo, papá. Bueno, mientras tú lo entiendas, está bien. ¿Quién anda ahí? Soy yo, hermano. ¡Sargento Marco!
¡Sargento! ¡Venga acá! Es una bolsa con dinamita. A ver, démelo. Es dinamita, sin duda alguna. Ustedes regístrenlo todo cuidadosamente. Centinela, acompáñenme. Arrímense a la pared con las manos en alto y dense vuelta. ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! Un momento, sargento. Yo espero que me dé usted una explicación. ¿Explicación? ¿Qué le parece si usted me explica esto? Con que solo patatas, semillas y trastos viejos, ¿eh? ¡Centinela! ¡Abra esa compuerta! ¡Dígale que salga! Díselo, papá. Dile que no puedes hacer eso porque ahí no hay nadie. No se lo voy a repetir. Dígale que salga. Bueno, ya oyó lo que mi hijo ha dicho. No hay nadie abajo. Pronto lo veremos. Y si me han mentido, los pondré frente a un pelotón de fusilamiento. Vigílenlos. Paul, está bien, Clint. ¿No había nadie, sargento? ¡Cállese! Vayan a registrar los alrededores. ¡Y háganlo bien! Sí, señor. Señor Bickford, estoy seguro que aquí ha estado pasando algo que usted no me ha dicho. Bueno, usted mismo pudo ver que no había nadie en el sótano. Ya le dije que no estamos de ningún lado en esta guerra. Dadas las circunstancias, se quedarán confinados en esta cabaña. Pero, sargento, tenemos animales que atender, dar de comer a los caballos y ordeñar las vacas. Está bien, atiéndanlos. Pero no quiero ver a ninguno de ustedes cerca del puente. ¿Está claro? Tengo que preguntar quién lo dejó salir. ¿Acaso fueron ustedes dos? Fui yo, papá. Clint no tuvo nada que ver. Eso creía. Clint es demasiado listo. ¿Por qué lo hiciste, Paul? Como tú dijiste, Clint, un hombre debe hacer lo que cree correcto. Pero eres un joven idiota. ¿Qué te hace pensar que ya eres un hombre para tomar decisiones? Sabes lo que has hecho. Es como si nos hubieras matado. Espera, papá, no te das cuenta. Si hubieran encontrado a Boone, ¿qué hubiera pasado?
Fue una suerte que él no estuviera allí. También estás en contra mía. No, no estoy en contra tuya, papá. Pero Paul hizo lo que creyó justo. No quería que mataran a nadie. Debí matar a Boone personalmente cuando tuve ocasión. Ahora él está libre y lo más seguro es que vuele el puente. Eso no importa, papá. Yo trabajé en ese puente tanto como tú. Tal vez más. Pero no quiero que nadie muera por él. Aún no es tarde. Él está por ahí. Debe estar cerca del puente. ¿Vienes conmigo, Clint? Tú no debes ir allí. Los británicos están en él. Voy a explicárselo a los británicos. Evitarán que Boone vuele el puente. ¿Quieres escucharme? Boone no puede volar el puente. Estando los británicos allí. Tal vez. Tal vez. ¿Hay algo de nuevo? Nada, sargento. El que puso esto debe estar en alguna parte. Ustedes dos vayan a registrar el bosque. Barnes y yo iremos a echar un vistazo por el otro lado. ¡Vamos, Barnes! Está bien, sargento. Tiene nuestras armas y la suya también. Nuestras armas están allí. Las podremos recuperar tan pronto como el centinela vaya al otro lado del puente. Sube ese risco rápido, con cuidado. ¡Aquí estoy, señor Boone! ¡Manténlos alejados! ¿Qué está pasando aquí, Hawks? El chico ese que está allá arriba. ¡No olvídense de él! ¡Dispárenle al hombre del puente! Tenemos que acabar con él antes que arregle los explosivos. Bien, sargento. Él tiene todos los rifles. ¡Regresemos! ¡No! ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante! Yo voy por él, señor. ¡Deprisa, deprisa! Acaben con ese hombre. Eso no va a ser muy fácil, sargento. Vamos, Barnes, mátelo. Ya voy. No puedo apuntar bien, están peleando. Apaguen esa mecha, la mecha.
cuidado. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Algunas de estas cosas, pero simplemente no tengo espacio. Puede regresar después de la guerra y construir otro puente aún mejor. Oh, no, señor Boone. Dependeríamos de él como único recurso. Y cuando un hombre depende de una sola cosa, no sé por qué, pero se le da más valor de lo debido. Ese puente casi me costó lo que más quiero en la vida. Mis hijos, mi orgullo y el respeto a mí mismo. Me costó caro, pero he aprendido la lección a tiempo. Y he aprendido otra cosa también. Mis hijos tienen más sentido común que yo mismo. ¿Listo para el viaje, señor Boone? Cuando usted ordene. Pues en marcha. Está bien, muchachos. ¡Vámonos!